quise demostrar a ustedes que en la carta a los hebreos, el autor dijo, alzaré el copa de salvación. Yo magnifico el nombre del Creador. I raise the cup of salvation, dice la carta. ¿Qué significa esto? Que cuando pasaron los años desde su salida de la tierra de Egipto, fuera de del poder de Faraón, ellos hicieron año tras año ese mandamiento de Moisés, que cada vez que ellos recordaron anualmente esa celebración de su salida fuera de la tierra de Egipto, que ellos que levanta esta copa, este cáliz. Esa es una conmemoración de aquella noche cuando salieron de la tierra de Egipto comiendo panes sin levadura, tuvieron prisa, su mano izquierda en su bastón, la mano derecha comiendo el cordero y bebiendo vino con hierba amarga. Eating the roasted lamb and drinking the wine mixed with bitter herbs. Para conmemorar sus sufrimientos en Egipto. Bitter suffering. Sufrimiento amargo. Pero no hay sufrimiento que es dulce. ¿Verdad? Sí. Sí, es redundante. ¿Okay? Pero quiero que ustedes que tengan una mirada profunda sobre esta acción. Levanto la copa. Ok. Dicho esto, quiero irme a la primera lectura. Por favor, estamos leyendo el libro de Éxodo. Después de salir la tierra de Egipto, ellos no hicieron una alianza. Poco después, cuando estaban, ok, haciendo una, puedo decir, estaba experimentando un cambio de ser, a change of being. Antes eran muchedumbre, ahora ellos son pueblo. I'd like to say it in English. Before, they were just a crowd. They were just a throng. They were just a mob. But now they are a people. ¿Cuál es throng? ¿Cuál es crowd? ¿Cuál es mob? Un grupo de personas que no tienen unidad. Por ejemplo, vamos al park, al estacionamiento. ¿Es correcto? Parking area. Al parque, ¿ok? Tengo carro, mi carro es Toyota Sienna, su carro es BMW, su carro es Mercedes-Benz. Por el que es pobre, su carro es Toyota solamente. Ok, tenemos diferentes carros según nuestra capacidad financiera, pero no estamos unidos porque tenemos nuestras distintas preocupaciones. Pero cuando estamos en esta misa, somos hermanos, tenemos agape, hombro a hombro, cuando estamos comiendo, como lo que pasó durante la última cena. Okay? Agape doesn't mean love. Agape doesn't mean charity. It means, primeramente, shoulders touching each other while we are eating the unleavened bread. Sí, porque tenemos contacto, ahora estamos practicando la caridad. El significado charity o love que estamos poniendo en la palabra agape is solamente an accommodated meaning. The literal meaning is shoulders touching each other. Porque ellos, cuando ellos comieron la última cena, no estaban sentados. Margarita, ¿dónde estás? ¿Cuál era la postura? ¿Cuál era la posición de los apóstoles cuando ellos comieron la última cena? No, no.
what was the posture, what was the position of the apostles when they ate the Last Supper? Inclinando. Inclinando. Mano derecha libre para comer. El brazo izquierdo está en la mesa. Precisamente las casas de los hebreos tuvieron jarros, jars, para lavar las manos y los pies. ¿Me entienden? Ok, ahora. Ese es el mandamiento de Yahvé a Moisés. Enseñen a su pueblo todo lo que has escuchado de mí, del monte Sinaí. Y él recibió los mandamientos del Señor para su pueblo. Él contó al pueblo. ¿Qué dije? ¿Qué dijo el pueblo? Hagamos todo lo que el Señor dice. El próximo día, muy temprano, él escribió, Moisés escribió otra vez lo que él recibió de la gente. Y él explicó a la gente. Otra vez la gente dijo, we will do what the Lord desires. Hagamos lo que el Señor dice la segunda vez. ¿Por qué? Ese Señor, ese Dios, no quiere su respuesta sin que usted entienda, aprenda sus mandamientos. He does not lead you blindfolded. No somos ciegos cuando el Señor requiere de nosotros nuestro assent, nuestro confirmo, your decision to say yes. En inglés se llama assent, consentimiento. No somos ciegos cuando el Señor requiere de nosotros nuestros consentimientos. We are not blind. Por eso Moisés explicó estas palabras y otra vez la gente dijo, sí, hagamos. Y él mandó que los jóvenes que hagan sacrificio. En el altar la carne estaba, la mitad de la sangre estaba en el altar, la mitad estaba reservada. Y él derramó, él sprinkled la sangre a la gente. Ahora quiero hacer una pausa. ¿Qué significa la sangre derramada a la gente? ¿Quién quiere contestar? Don Rafael, Doña María. Hay tres opiniones. Primera opinión de los sumerianos, the Sumerians. Esta sangre, la mitad está en el altar, la otra mitad está con la gente. Si ustedes no hacen su parte de la alianza, la muerte de este bestia, de este animal, va a caer a ustedes. You will die also if you don't do your part of the alliance, of the covenant. Segunda opinión. Esta sangre consagrada es una bendición para ustedes. Yo prefiero aceptar esta segunda opinión. Tercera opinión. Okay. Esta sangre, la mitad estaba en el altar, otra mitad está con la gente. No solamente es una maldición, no solamente es una bendición, sino un sello, como si fuera tinta, ink. ¿Tinta? Ok. Como si fuera tinta. Cuando el Señor firmó, no su nombre, sino su corazón, en toda la gente. También quiero esta tercera opinión. I like the first, but I like the second better. I like the third most opinion. ¿Por qué? Esa cosa dice mucha, ofrece mucho significado. ¿Ok? Voy a poner mi signature, mi firma en esta alianza. Por eso yo quiero mucho, mucho la tercera opinión. Dicho esto, quiero que ustedes que tengan una mirada como comparación, no comparación, sino continuación de lo que ustedes tienen de la primera lectura y lo que pasó año tras año hasta cuando llegó el tiempo del Señor, hasta nuestra generación, la misa. From Exodus, en aquella noche, cuando salieron de Egipto, hasta cuando pasaron los años, hasta el tiempo del Señor,
la última cena y ahora nuestra misa. The connection of all of these. Miren ustedes. Recuerdan que en el Evangelio de Marcos, no de Mateo, estamos en el contexto de la última cena, como si fuera estamos en Jueves Santo. ¿Ok? Y ustedes recuerdan lo que dije sobre el hombre de cántaro. ¿Quién lleva un cántaro? Para siempre, usualmente. Mujeres, claro. Jars don't belong to men. Martillo, mazo, es para hacha, es para los hombres. Caldero, cántaro, leña, pertenece a las mujeres. Pero un hombre estaba llevando un cántaro. Su indicación, que él era el hombre designado por la divina de voluntad del Señor, para que los discípulos que conozcan este hombre, que va a dirigirlos a un salón bien preparado para la última cena. Ahora, no quiero hacer más eso. Durante esta cena, él tomó el pan y dijo: este es mi cuerpo. A grade 3 pupil, a grade 3 student will understand que la palabra este es una palabra que significa una cosa muy cerca de la persona que habla. A word spoken by the word by the owner. Este, muy cerca del hablante. ¿Ok? Esta es lejos de él. Aquel es lejos de los dos. This, that, that. Este, esta, aquel. Ahora, cuando el Señor estaba sosteniendo, holding, sosteniendo el pan grande, ¿ok? Él dijo: este es mi cuerpo. Estaba sosteniendo el cáliz. Este es mi sangre. Muy cerca de él. Un estudiante en el tercer grado, cuarto grado, entiende que esta palabra, este, significa una cosa que es muy cerca de que habla. Sí. Y the predicate, the linking verb is, this is my body, significa que esta cosa, ok, es el subject de este predicate. The linking verb is. Jesús no dijo: este es el símbolo de mi cuerpo. Este es el símbolo de mi sangre. John, is that right? Wendy? Sí. El símbolo, no. Cuerpo, sí. Sangre, sí. Por eso, tenemos una apreciación profunda sobre este Evangelio de Marcos durante la última cena. Ahora, quiero que ustedes que vean profundamente y ampliamente estas cosas, y vamos a poner, ¿ok? Como telón, curtain, como telón en el entablado para ser backdrop en nuestra Eucaristía. ¿Qué dijo la carta a los Hebreos? Si la sangre de las cabras, si la sangre de los corderos estaban capaces para borrar los pecados en el Antiguo Testamento, con más razón la sangre de Cristo es más capaz para perdonar nuestros pecados. If the blood of the goats and the lamb was effective to erase the sins in the past, in the Antiguo Testamento, more so, with more reason, la sangre de Cristo es más capaz para borrar. Por eso, cada vez que estamos celebrando la misa, por favor, si ustedes están dispuestos, están dignos, están listos para recibir la Eucaristía, reciban ustedes. Nadie se va a party without eating. Verónica, do you want to go to a party and just watch people eating? No, no quiero mirar a los que comen, quiero comer también. Claro, también en la Eucaristía. Si el alma está dispuesta, si el alma está preparada, comulguen ustedes.
Porque en ese banquete tenemos el alimento de la vida para preparar a la vida eterna, como si fuera en el camino por dos generaciones, 40 años. Two generations, 40 years. Ellos recibieron el maná hasta cuando entraron a la tierra prometida. Ojalá que desde entonces que tengamos esta mirada. Amén.